Pues qué bolas, pandilla de YouTube, ¿cómo andan? Espero que anden bien, donde quiera que anden viendo este nuevo video. Los saluda aquí como siempre su amigo el Demon con un nuevo gameplay comenzado. Y esta vez les traigo el último round de lo que es zombies aquí en King of the Totem, es el round 70. Pero antes de eso, la canción de principio, pues creo que todas la conocemos, todo aquel que tenga infancia. Ay, o a lo mejor hay uno que otro niño que todavía la ve, ¿no? Aquella caricatura tan chingona. Inclusive la serie de Smallville, ¿no? Estuvo muy chingona. Yo me acuerdo que todavía en México la alcancé a ver. Y ya después le perdí la pista. Ya creo me quedé en la tercera temporada o en la segunda. Ni sé cuántas pinches temporadas salieron, ¿no? Pero pues estaba muy chingona. Y aquellas pinches caricaturas de antes no eran las buenas. Lo que era Superman, Batman, Spider-Man, qué otra, las chicas superpoderosas, que nunca faltaba el güey que le ponían el mojojojo, ¿no? Pero bueno, pandilla. Aquellos que recuerden esos viejos tiempos también recordaremos que en algún momento de nuestras largas o pequeñas o cortas vidas nos hemos sentido Superman en algún momento de nuestras vidas. En este caso, pues yo aquí me sentí Superman en este gameplay cuando estaba jugando esto porque pues ni el pinche sueño me vencía, o sea, me sentía invencible, ¿no? Pero pues llegó el momento en que me tuvo que vencer y tuve que hacer lo que tuve que hacer. Y pues díganme ustedes en qué momento de sus vidas se han sentido Superman, no sé, digan cuando me la jalé 5 veces y ni siquiera me pasó nada o algo así, ¿no? Dejen algún comentario para saber en qué momento de sus vidas se han sentido Superman. Y bueno, ahora sobre las preguntas del gameplay. Pues bueno, me habían preguntado como qué tiempo más o menos duré o qué tiempo duré, sí, más bien duré jugando. Pues bueno, duré como 20 horas seguidas y no mames, ya no tengo nalgas desde ese día. No, no es cierto. Empecé a jugar como un día regular, como eso de las 6 de la tarde, porque pues me había aburrido un poquito lo que era el multiplayer, tan de Black Ops en general, cualquiera, no tenía ganas. Y tengo otros juegos aquí como Uncharted, pero pues ya los he jugado y pues no me llamaba la atención ahorita. Y pues decidí jugar Zombies en Black Ops, como ya les había dicho, es el mapa que pues creo la mayoría juega, como viene con el juego. Que por cierto, aún recibo todavía comentarios diciéndome que cómo se desbloquean los mapas. Y para aquellas personas que estén viendo esto, no se desbloquean, se compran en PlayStation Store o en Microsoft Store, como quiera que se llame, si son de Xbox. Y valen $15 el paquete, son como 3 paquetes. Y los tienen que comprar para poder tener los mapas, no se desbloquean. Los únicos que se desbloqueaban eran estos, pero con un código que tenías que poner. O sea que un código que por cierto, hablando de códigos, para los que no sabían, borré mi cuenta de Diamond Productions, donde tenía los pinches videos esos. Y la borré porque pues me seguían llegando un chingo de preguntas de esas y casi la mayoría de gente que descubría mi canal era por zombies, ¿no? Y por esa razón la borré porque aparte no creo subir nada y no creía subir ya nada más, o sea que pues el pasado es pasado y quería olvidarme de sus videos, que aunque la mayoría de ustedes me conocieron ahí, pero pues ya ni pedo, ya la cerré, ya no hay vuelta atrás. Pero bueno, si te estarán preguntando cuánto duré, pues duré como unas, ¿qué será? Empecé como eso de las 6 de la tarde, les digo, y acabé como a las 2 de la mañana. Pero no fueron así corridas, sino que pues también pues me puse a tomar cosas y hombre, ustedes saben, ¿no? Digamos que esté 11, 12 pinches horas sentado, no mames, quiero imaginarme al güey que aguante eso. No creo que nadie me aguante, al menos que tenga una pinche silla bien chingona, ¿no? Porque si no, pues no se va a poder. Fueron como 10 horas por ahí y pues al fin y al cabo vieron que me suicidé porque pues ya tenía sueño y pues ya me aburrí. Me aburrí y ya no. No es que no tenga sentido para mí llegar a rondas altas, ¿no? Sino que pues si fuera jugando solo, pues tal vez trataría de llegar más, pero como es jugando solo no cuenta el récord, pues al menos no le encuentro un chiste de llegar más lejos como para decir que uno es bueno jugando, pues no. Yo creo que para que digan que alguien es bueno jugando, ahí está el reto de No Man's Land, que para mí ese era un pinche reto, me gusta mucho. Pero bueno, pandilla, hasta aquí el gameplay, espero que eso de su agrado, y si no, y si así lo fue, pues ya saben, pueden dejar un like, que no les cuesta nada, y pues nos estamos viendo próximamente, cuídense y adiós.